On a su que Sparte partait en campagne. On tenait à se joindre à vous. Si c'est du sang que vous voulez, vous pouvez vous joindre à nous. Tu n'as pris qu'une poignée d'hommes avec toi pour affronter Xerxès? J'ai eu tort de croire que Sparte enverrait au moins autant de soldats que nous. Ce n'est pas le cas. Toi, là-bas, quel est ton métier? Je suis potier, seigneur. Et toi, l'Arcadien, quel est ton métier? Sculpteur, seigneur. Sculpteur. Et toi? Je suis forgeron. Spartiate! Quel est votre métier? Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi. ¿Ha hecho el recuento de prisioneros? El definitivo todavía no. Traigo un mensaje de vuestro vencedor y dueño, Marco Licinio Craso, jefe del ejército de Italia. Dando muestra de su generosa y soberana clemencia, ordena que os sea perdonada la vida. Esclavos erais y esclavos volveréis a ser. Pero solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable, que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco. Yo soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Tienes tu fama bien merecida, hispano. No creo que haya existido un gladiador como tú. Este jovencito insiste en que eres Héctor reencarnado. ¿O era Hércules? ¿Por qué el héroe no se descubre y no revela su nombre? ¿Tendrás un nombre? Mi nombre es Gladiador. ¿Cómo osas darme la espalda? ¡Esclavo! Te ordeno que te descubras y me digas tu nombre. Me llamo Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, leal servidor del verdadero emperador Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, marido de una mujer asesinada, y alcanzaré mi venganza en esta vida o en la otra. ¡Armas!